¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Gerold lee pueda claramente oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por él. pasaje bíblico de hoy. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos abba padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy en día es difícil hallar una sociedad donde existan los esclavos como clase o grupo social permitido. En la antigüedad sí existía este tipo de sociedad. Los esclavos le pertenecían a sus amos. En una sociedad donde el estatus de esclavo era hereditario, los hijos de los esclavos nacían también bajo esa condición de esclavitud. Corea, no fue la excepción. En el tiempo de la realeza o de las dinastías, los esclavos nacían bajo esa condición y eran maltratados durante toda su vida. En una sociedad donde el sistema de clases es rígido, los esclavos no podían cambiar de condición social. En la historia de Corea, durante el reinado de una de esas dinastías, hubo un personaje que se distinguió por su inteligencia pero pertenecía a la clase baja. Era lo que en la actualidad se denomina un doctor en ciencias o un ingeniero. Así que el rey de ese entonces quiso nombrarlo a un cargo importante en su especialidad. Sin embargo, eso no fue fácil por la violenta oposición que tuvo que enfrentar el rey. En un sistema social de clases eso era algo difícil de superar incluso para un rey quien no podía en ese contexto hacer lo que quisiera. Ahora bien, el hecho es que todos hemos nacido bajo esa condición de esclavos espirituales al pecado y hemos vivido sujetos a esa esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 16 señala, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Hermano, hay dos clases de esclavos, esclavos del pecado y esclavos de la obediencia. Si obedece al pecado, será esclavo del pecado. Satanás y el diablo lo controlarán y lo arrastrarán a la muerte eterna, es decir, al infierno. Ahora bien, si obedece a Dios, se volverá esclavo de la obediencia, lo cual lo hará justo y lo llevará al cielo. Se convertirá en ciudadano del reino de los cielos y en verdadero hijo o hija de Dios. Hermano, la muerte o la vida eterna, el fuego eterno del infierno o la gloria perpetua del cielo, dos destinos totalmente diferentes que dependen de ¿A quién se hace usted esclavo? Todo depende de usted. El Salmo 51, versículo 5, menciona lo siguiente. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Una pregunta. ¿Hay alguien aquí quien no haya nacido con pecado? Todos han nacido con pecado. Como está escrito, todos han heredado la sangre de Adán y todos han sido concebidos en pecado y han nacido con pecado. Y hasta que no acepte al Señor Jesucristo como su Salvador, obedecerá a Satanás y vivirá esclavo del pecado. No obstante, a diferencia de los esclavos de este mundo, usted podrá cambiar de condición. Al aceptar a Jesucristo como su Salvador, ya no será más esclavo de Satanás, sino que se convertirá en hijo de Dios y podrá vivir una vida de provecho y consentido. sentido. Creo que todos ustedes desean esto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso deberán obedecer la voz del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué no pueden hacerlo aún cuando quieren obedecer? Imaginen la recompensa, ser ciudadano del reino de los cielos, hijo o hija de Dios, vida eterna, etc. Estas son las recompensas reservadas para usted. Sin embargo, a veces no es fácil obedecer. Por ello, debe saber la causa de esto. La razón es sencilla. Es debido a esa parte de falsedad o de maldad y de conveniencia que hay en su corazón. En la última prédica, les compartí que deben despojarse de la hipocresía o falsedad que hay en su corazón y reemplazarla por la palabra de Dios a fin de oír claramente la voz del Espíritu Santo. No podrá oír la voz del Espíritu Santo tan solo memorizando la palabra o tratando de cultivar su corazón, es decir, de limpiarlo. Así que si se da cuenta que en su corazón hay mentira e hipocresía o maldad, Espero que desde ahora se esfuerce por despojarse de ella. Si se determina a hacerlo y pone en práctica la palabra de Dios en su diario vivir, no le tomará mucho tiempo cultivar su corazón, vale decir, de limpiarlo con la palabra. Hoy vamos a profundizar un poco más en el proceso de cultivar su corazón con la palabra. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ser verdaderos hijos de Dios y puedan siempre oír en forma clara la voz del Espíritu Santo y obedecer su dirección. Estimado público, esta es la cuarta prédica de la serie La voz y la dirección del Espíritu Santo. En el último mensaje les dije que debían extirpar la parte de mentira que hay en su corazón y a la vez reemplazarla por la palabra de Dios para así cultivar su corazón y llenarlo de la verdad. Antes de compartirles de manera específica la forma de hacerlo, primero veamos la manera como la verdad y la mentira influyen en el corazón de cada uno al oír la voz del Espíritu Santo. En el corazón existe una parte de verdad y una de falsedad. Por eso debe entender la forma en que ambas partes obran en usted al oír la voz del Espíritu Santo. Espero que todos comprendan que es necesario despojarse de la falsedad que hay en su interior y reemplazarla por la verdad. Primero, la verdad es como un texto o manual para oír la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo responde de la manera más correcta y apropiada a las peticiones y preguntas de los hijos de Dios. Les enseña lo que han de hacer y decir. Aquí. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, responderá en la misma medida en la que haya cultivado la palabra de Dios en su corazón. Tal vez se pregunte, si no ha cultivado nada de la palabra en su corazón, ¿no podrá oír la voz del Espíritu Santo? Como ya les expliqué en anteriores prédicas, hay dos formas de oír la voz del Espíritu Santo. Este último es el caso cuando la voz del Espíritu Santo viene de la palabra que ha cultivado, es decir, de la palabra que ha grabado en su corazón. Por ello, si no tiene nada de la palabra en su corazón, el Espíritu Santo no podrá ayudarlo ni responderá a ninguna de sus preguntas. Por ejemplo, los colegiales que no han estudiado estarán preocupados el día del examen. No podrán responder. A ninguna pregunta porque no sabrán la respuesta como no han estudiado no habrá forma que aprueben el examen no obstante hay padres que vienen con sus hijos para que ore por ellos y puedan recordar lo que han estudiado y no cometan error alguno sin embargo si no han estudiado no tendrán nada para recordar porque no han almacenado nada en su memoria la oración para aprobar un examen es para los que han estudiado, no para los que no lo han hecho. Volviendo al mensaje, el mismo principio se aplica cuando oye la voz del Espíritu Santo. Los que tienen poco de la palabra grabada en su corazón, incluso si oyen la voz del Espíritu Santo cuando son llenos del Espíritu, lo harán dentro de ciertos límites. Por eso, deberá esforzarse en llenar su corazón con la palabra. Deberá leer oír y aprender la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. Será mejor si puede memorizar algunos versículos claves. Deberá meditar en las prédicas que ha escuchado en los servicios y recordar su contenido. Como siempre les digo, deberá hacer de cada prédica su alimento espiritual. No la olviden. Continúen meditando en ellas por varias semanas. Así su fe crecerá y alcanzará un mayor nivel espiritual. El Espíritu Santo los guiará claramente. Cultiven la palabra en su corazón, no solo en su cerebro, porque la memoria tiene límite. Si ha almacenado la palabra solo en su mente, tal vez no la recuerde cuando más la necesite. La memoria, repito, tiene un límite, pero no hay límite si ha grabado la palabra en su corazón. No importa cuánto haya podido aprender o grabar de la palabra en su corazón, mientras más lo haga, mejor podrá oír la voz del Espíritu Santo. Y, consecuentemente, el Espíritu lo podrá guiar mejor. Piense en el disco duro de una computadora. Hoy en día, las computadoras han desarrollado de tal manera que pueden almacenar una gran cantidad de información. A mayor información, mejor. De igual forma, usted podrá hacer lo mismo, podrá ensanchar su corazón y así podrá grabar más de la palabra de verdad en la misma medida en que ensanche su corazón. Sin embargo, lo más importante de todo es practicar la palabra. Les confieso algo, yo tengo una mala memoria, pero no me es difícil oír la voz del Espíritu Santo y es porque no tengo la palabra de Dios como mero conocimiento en mi cerebro, sino que... La he cultivado en mi corazón. Yo no tengo, repito, una buena memoria. No puedo recordar los nombres de algunos hermanos. Debo de repetir varias veces sus nombres y relacionarlos con sus rostros. No saben cuánto me esfuerzo por recordar sus nombres y caras. No puedo tampoco recordar algunas de las estrofas de los himnos que entonamos. Por eso no puedo cantarlas muy bien. Hay algunas que sí las recuerdo y las puedo entonar bien porque las aprendí hace algún tiempo. Repito, a pesar que no puedo memorizar muy bien algunos versículos de la Biblia literalmente, no tengo problema alguno porque toda la escritura la tengo grabada, es decir, cultivada en mi corazón. No tengo problemas para oír la voz del Espíritu Santo. Por eso todos deben cultivar su corazón el Espíritu Santo les recordará la palabra de Dios precisa en el momento adecuado. Como les decía, para cultivar su corazón con la verdad, en primer lugar deberá poner en práctica la palabra de Dios en su vida diaria. Deberá obedecer los mandamientos de Dios registrados en la Biblia. Hermano, aunque lea la Biblia, Memorice los versículos y haya escuchado las prédicas, esa palabra no le dará la fortaleza y el poder necesario si no la cultiva en su corazón al ponerla en práctica en su diario vivir. Un ejemplo: digamos que usted memoriza un versículo, entonces deberá cultivarlo en su espíritu y en su corazón. Quiero decir, deberá despojarse de todo lo que se oponga a ese verso y grabar esa palabra en su corazón, practicándola en su vida diaria. Para una mejor comprensión, voy a comparar este proceso de cultivar la palabra en su corazón con aprender un idioma extranjero. No podrá aprender un idioma en forma fluida tan solo estudiándolo de manera teórica y memorizando mentalmente los libros de texto. Deberá practicarlo, es decir, pronunciarlo y escuchar la pronunciación correcta de las palabras, vale decir, acostumbrar su oído al otro idioma. Igualmente, luego deberá aprender la gramática y el vocabulario a fin de formar oraciones. Aprenderá a hablar fluidamente otro idioma solo si lo practica, lo escribe y lo escucha. Sin esta clase de enseñanza y praxis no podrá hablar otro idioma. Lo mismo sucede al oír la voz del Espíritu Santo. Podrá oír claramente la voz del Espíritu Santo en todo momento si sí, cultiva la verdad en su corazón, esto es, si sí, graba la palabra de Dios en su interior. Solo así el Espíritu Santo le hablará en forma clara a través de la palabra. En su vida cristiana muchas veces busca respuesta a determinados problemas o situaciones. A veces la respuesta es simple. Pero en la mayoría de los casos no lo es. Podrá haber diversas respuestas para el mismo problema o situación o la respuesta podrá variar dependiendo de la medida de fe de cada uno. Por eso, si no puede oír la voz del Espíritu Santo, no podrá dar el consejo apropiado. No necesariamente un problema que considere fácil será fácil de aconsejar para usted. Su experiencia y conocimiento le servirán solo como marco referencial. Nada más, aun si varias personas se enfrentan la misma prueba o situación, el trato para cada uno de ellos podrá ser diferente. Y eso dependerá de su nivel de fe. Deberá aconsejar de acuerdo al nivel de fe de la otra persona. No deberá darle a un bebé alimento sólido, ni tampoco deberá alimentar a un adulto con leche. Cuando usted conversa con alguien, debe saber discernir su nivel de fe. Así le podrá dar un consejo adecuado a su nivel de fe. Ahora bien, si le da un consejo basado en alguna teoría filosófica o psicológica humana, eso no tendrá nada que ver con su nivel de fe. Y por eso quizás no resulte del todo correcto. Y eso podrá ser para la otra persona una nueva frustración y decepción. Si ha cultivado la verdad en su corazón, podrá dar una respuesta apropiada al oír la voz del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo lo podrá guiar a la respuesta correcta. Por eso, deberá oír la voz del Espíritu Santo cuando dé un consejo. De otra manera, dará una opinión o un parecer de acuerdo a su criterio y limitado a su propio conocimiento. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 menciona: Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermano, el Espíritu Santo escudriña aún las cosas más profundas de Dios. Eso quiere decir que el Espíritu conoce las cosas más recónditas de Dios. Los que han cultivado la verdad en sus corazones sentirán el corazón de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso, podrá entender y obedecer correctamente la voluntad de Dios. La verdad que ha cultivado en su corazón desempeña el papel de un libro de texto para que el Espíritu Santo le pueda responder en forma apropiada. Otra función de la verdad es que lo lleva a obedecer la voz del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo lo guía a amar a sus hermanos, pero no podrá amarlos en tanto no tenga amor en usted. Aun si procura amarlos, los odiará. Por otra parte, los que han cultivado el amor en su corazón podrán amar a otros al oír la voz del Espíritu Santo. ¿Quién les dirá que los ame? Tendrán el poder y la capacidad de obedecer la voz del Espíritu y obedecer la palabra de verdad. Por eso siempre enfatizo la necesidad de cultivar la palabra de Dios en su corazón. Querido público, como ya mencioné, la palabra de verdad le ayudará a oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Ahora bien, tal vez se pregunte cómo es que la falsedad que hay en el corazón influye al oír la voz del Espíritu Santo. Los que aún no han llegado al nivel del Espíritu todavía tienen falsedad en su interior. La falsedad obra en sentido opuesto a la verdad, es decir, impide que pueda oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. Más concretamente, si tiene falsedad en su corazón en primer lugar, eso quiere decir que tiene pensamientos carnales. Les comento algo. Hace poco hablé con alguien quien ya tiene varios años como cristiano. Se supone que debería tener un buen nivel de fe, pero aún lo he visto actuando en la mentira. Debería andar en la verdad. Un ejemplo. Digamos que alguien se ha esforzado mucho en su trabajo y se ha lastimado las rodillas. Entonces le dice que si usa tal o cual cosa, sus rodillas no se lastimarán. Esta es una forma carnal de aconsejar. Si fueran espirituales, deberían enseñarle la verdad, deberían plantar fe en ellos y así podrían crecer espiritualmente. Pero les enseñan de acuerdo al criterio humano, les dan consejos humanos. Incluso algunos líderes hacen esto. Y lo malo es que hay quienes siguen esos consejos. Si hubieran actuado en fe, confiando en Dios, Él hubiera obrado en sus vidas. No obstante, siguen los consejos humanos. Entonces, su crecimiento espiritual se hará más lento. Y aún si oro por ellos, no podré decirles nada más. Sería como tratar con un nuevo creyente. Y sin embargo, no lo son. Ya tienen años en la iglesia y todavía no cambian. No muestran su fe en hechos. Aun cuando me han visto a mí actuar en fe muchas veces, no pueden hacer lo mismo al enfrentar una prueba. Es porque han vivido una vida cristiana carnal, es decir, de acuerdo a su propio criterio. Si hubieran cultivado su corazón, podrían oír y obedecer la voz del Espíritu Santo. No obstante, siempre actúan de acuerdo a su propia opinión y parecer. Por eso, su crecimiento espiritual es muy lento y no pueden experimentar en su vida el obrar poderoso de Dios. Los pensamientos carnales siempre vendrán a su mente. Si tiene falsedad en su interior, en forma natural los pensamientos carnales le vendrán primero a su mente. Romanos capítulo 8, versículo 7 señala sobre esto, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Hermano, los pensamientos carnales obran de esa manera. Usted da un consejo, enseña algo, pero todo eso lo hace en su carne. Al final, todo eso no viene de Dios. Esta es la forma en la que muchos actúan y por eso luego se sienten frustrados. Finaliza la escritura, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. De manera simple. Los propósitos o intenciones carnales se oponen a los pensamientos espirituales, van en contra de la voz del Espíritu Santo. Les hablaré más en detalle de esto más adelante. Siguiendo con la prédica. En segundo lugar, la falsedad en su corazón hará que usted obedezca los deseos de la carne y no los del espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 17 señala: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, los deseos del Espíritu lo harán obedecer la voluntad de Dios. El Espíritu que escudriña hasta lo más profundo de Dios lo guiará a obedecer la voluntad de Dios. Sin embargo, los deseos de la carne lo guiarán a obedecer a Satanás y al diablo. Van en direcciones opuestas. Los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu y los del Espíritu son contrarios a los de la carne. Le pregunto, ¿acaso podría el Espíritu obedecer a Satanás? Jamás el Espíritu obedece la voluntad de Dios, no la de Satanás. Por eso estos dos se oponen entre sí. El Espíritu guía a los hijos de Dios a su palabra, mientras que el enemigo lo tienta para ir en contra de la voluntad de Dios e ir al infierno. Repito esta parte del versículo. Para que no hagáis lo que quisierais. Hermano, la parte buena que hay en usted deseará obedecer los deseos del espíritu, es decir, obedecer la voluntad de Dios, vivir de acuerdo a la palabra y cultivar su corazón con la verdad. Por otro lado, la parte de falsedad que hay en su interior lo hará amar las cosas del mundo y seguir los deseos de la carne. Escuche bien esto, para que no hagáis lo que quisierais. Estos dos deseos se oponen entre sí. La verdad y la falsedad luchan entre sí. De manera más simple, los deseos de la carne es la naturaleza interna que obedece a la carne y no a la voluntad de Dios. De igual forma, si tiene maldad y falsedad en su interior, ambas cosas comenzarán a agitarse. Es decir, incentivarán los pensamientos y los deseos de la carne. Por eso, no podrá oír la voz del Espíritu Santo. E incluso si lo hiciera, no podrá obedecer la voz del Espíritu. En vez de ello, solo oirá y obedecerá la voz de Satanás. Quizás al escuchar esto, usted crea que es dueño de sus actos, pensamientos y comportamiento. Si no tiene sus sentidos espirituales abiertos, no podrá ver ni entender la forma en la que Satanás lo estorba o influye en usted y podrá pensar que es usted quien controla sus actos, pero déjeme decirle que está totalmente equivocado. De hecho, aun si tiene sus ojos espirituales abiertos, no le será fácil ver a Satanás. Sin embargo, es un hecho incuestionable que Satanás es quien influye y obra en la mente de las personas. El enemigo controla los pensamientos carnales y puede obrar en el aire a través de señales y ondas que no se pueden ver a simple vista. Ahora bien, si entendiera el mundo espiritual, podría comprender que no es su voluntad, sino la del enemigo, la que actúa cuando hace algo malo. El propósito de Satanás es impedir, a toda costa, que los hijos de Dios puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y así guiarlos a la muerte eterna. Por eso, impide que puedan oír la voz del Espíritu Santo y procura que oigan su voz usando la maldad que hay en el interior de cada uno. En otras palabras, a través de los pensamientos carnales y de los deseos de la carne que se originan en la maldad que hay en el corazón, Satanás controla al ser humano. Ahora, les voy a explicar la forma en la que Satanás actúa y la diferencia entre la voz del enemigo y la del Espíritu Santo. Lo voy a comparar con las ondas que emite la radio. El Espíritu Santo mora en el corazón de los hijos de Dios y siempre les habla. Los hijos de Dios oyen esa voz del Espíritu a través de la palabra de Dios que está grabada o cultivada en sus corazones. Esa es la voz o el sentir del Espíritu Santo. Por otra parte, Satanás emite su voz a través del aire, tal como lo hacen las ondas radiales. Más concretamente, Satanás esparce en el aire la maldad que motiva a las personas a hacer cosas malvadas. Los que se han despojado de la falsedad de su corazón y lo han llenado con la palabra de verdad, oirán solo la voz del Espíritu Santo. No podrán oír otra voz sino solo la del Espíritu Santo. Podemos decir que su frecuencia está siempre sintonizada con la voz del Espíritu. No obstante, los que tienen su corazón lleno de falsedad y de maldad recibirán y aceptarán la voz de Satanás. Podemos decir que su frecuencia está sintonizada con la voz del enemigo. La maldad que hay en su corazón funciona como una antena receptora de ondas. De esta forma, los que tienen esa clase de corazón aceptarán esa frecuencia y oirán la voz de Satanás. Tal como las antenas captan las ondas de la radio, la maldad en el corazón aceptará la voz de Satanás. Más precisamente, la voz de Satanás se capta y se acepta a través de los pensamientos carnales que son producto de la maldad que hay en el corazón. Por eso, es más fácil para el enemigo influir y controlar a los que tienen esa clase de pensamientos carnales en su interior. Debe entender bien esto. La voz de Satanás no la va a oír en forma audible. La voz del Espíritu Santo proviene de su corazón como una voz dulce y suave, mientras que la voz de Satanás viene a través de su mente, es decir, a través de los pensamientos carnales. Satanás agita los pensamientos carnales y estimula la falsedad en su corazón. A través de esos pensamientos carnales se producen los deseos de la carne. Satanás acciona en los aires, por eso se mueve a través de las ondas del aire. Por ejemplo, instale una antena y podrá recibir señales, ¿cierto? Los pensamientos carnales son como una antena. El Espíritu Santo no está en los aires, sino está dentro de usted. Por eso puede oír su voz en la medida en que cultive su corazón. Satanás agita esa falsedad que hay en usted para que se exteriorice o se manifieste en una acción por medio de esos pensamientos carnales. Esta es la forma en la que Satanás actúa. Un ejemplo, imagine que a usted le parece que otra persona lo odia y en su mente lo juzga. Satanás obra a través de los pensamientos carnales, entonces su mente arderá de odio deseará discutir e incluso pegarle a la otra persona. Eso quiere decir que su naturaleza carnal está agitada. Y cuando Satanás obra de esa manera, el diablo comenzará a influir en sus acciones. Y acto seguido, usted accionará de esa manera, controlado por el diablo. Dirá groserías o empleará la violencia física, como no tiene dominio propio para dominar y controlar su ira, usted se enojará cuando Satanás agite su corazón. Y una vez que Satanás lo haga, el diablo continuará su accionar y transformará ese pensamiento en acción. Por ejemplo, hablará groserías y lisuras o intentará pegarle a la otra persona. De esta forma, Satanás y el diablo operan conjuntamente. Satanás acciona en su mente, lo hace pecar de pensamiento. Le pregunto, ¿cuántos de ustedes pecan de pensamiento? ¿Tienen frecuentemente dolor de cabeza? Si no tiene pensamientos carnales, no le debería doler la cabeza. Mírenme a mí, antes de aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador, hace más de 37 años, tomaba diariamente una pastilla contra el dolor de cabeza. Sí, hermanos, mi rutina diaria era tomar una pastilla para la migraña. Sin embargo, desde que creí en el Señor, nunca más volví a tomar medicina alguna porque jamás me volví a enfermar. Para entender mejor el punto al que quiero referirme, hablemos un poco de los que sufren alguna clase de depresión. Actualmente, hay más personas de las que usted puede imaginarse que padecen este mal. Por eso el número de suicidios ha aumentado. Primero, le vienen pensamientos negativos. Luego, debido a esos pensamientos, se deprime y decae en su ánimo. A causa de la falta de medios económicos, muchos pasan por esta etapa de depresión. Incluso si tiene mucho dinero, no estará exento de deprimirse. Hemos visto cómo muchos millonarios se han suicidado, se aíslan y luego se suicidan. Como les decía, una vez que acepta en su mente la voz de Satanás que obra a través de sus pensamientos carnales, su mente y sus acciones estarán controladas por el enemigo. A cada instante se deprimirá más y más. Y ya no encontrará salida alguna. Finalmente, ya no dominará sus acciones. Si comprende esta diferencia, podrá establecer claramente cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál la de Satanás. No obstante, pocos son los que tienen solo verdad o solo falsedad en su corazón. La gran mayoría tiene ambos aspectos o factores juntos y mezclados. Esto es porque están aún en el proceso de despojarse de la mentira de su interior. Suponga que alguien acepta al Señor como su Salvador. En ese momento tiene en su corazón más falsedad que verdad. Sin embargo, en la medida en que escucha la palabra de Dios, se despojará de la mentira mientras asimila la verdad en su interior. Ahora bien, digamos que hay alguien quien tiene el 50% de verdad en su corazón y el otro 50% de mentira. Lo más probable es que no pueda oír la voz del Espíritu Santo. Por otra parte, hay otra persona que tiene más falsedad que verdad en su interior, pero puede oír claramente la voz del Espíritu Santo. Tal vez se pregunte, ¿por qué es esto? Ya se los he explicado. No es extraño que un nuevo creyente tenga más falsedad que verdad en su corazón. Sin embargo, obedece la palabra apenas la oye. Al escuchar las prédicas se despoja de todo lo que Dios le dice debe despojarse y continúa llenándose de la verdad. Por eso puede oír la voz del Espíritu Santo. Simplemente obedece la palabra y eso es lo que más complace a Dios. Por eso Dios hace que este nuevo creyente oiga la voz del Espíritu Santo y lo guíe, porque obedece y tiene un corazón dispuesto. Ahora bien, aquel que tiene su corazón dividido en la mitad de verdad y la otra mitad de mentira, no oirá la voz del Espíritu Santo porque no podrá obedecer la palabra de Dios. Le tomará muchos años cultivar el otro 50% de su corazón. Con la verdad, si hubiera obedecido, hubiera llegado al nivel del Espíritu, pero no obedece la palabra de Dios, no hace lo que Dios le dice debe hacer, ni se despoja de lo que Dios le dice debe despojarse. De esta manera pasarán 10 o 20 años de vida cristiana y estarán iguales, no habrán cambiado, vivirán una vida cristiana en desobediencia a pesar que intenten cultivar su corazón con la palabra de Dios, lo harán a su propia manera y por eso no la podrán obedecer. Así no podrán oír la voz del Espíritu Santo e incluso si la oyen no podrán saber ni discernir si es la voz del Espíritu Santo o si son sus propios pensamientos. Tal vez se pregunte, ¿cómo puede diferenciar la voz del Espíritu Santo y la de Satanás? Hermano, si en una radio no sintoniza la frecuencia adecuada, podrá oír muchas emisoras o ruidos junto con la frecuencia que desea escuchar. De igual manera, si tiene tanto verdad como falsedad en su interior, oirá la voz del Espíritu Santo y la de Satanás. Por eso no podrá discernir si es el Espíritu Santo o sus propios pensamientos los que le hablan. A pesar que oiga la voz del Espíritu Santo, no podrá entenderla. No obstante, los que obedezcan la palabra desde un inicio la podrán discernir y comprender. Y si la continúan obedeciendo, alcanzarán rápidamente el nivel del Espíritu. Ahora bien, usted debería estar oyendo solo la voz del Espíritu Santo. Si entiende cómo opera la falsedad en su mente, se podrá despojar de ella rápidamente. Por otra parte, hay diferentes clases de pensamientos carnales y el grado de esos deseos de la carne también será diferente de acuerdo a la medida de su fe. Les hablaré de esto en la siguiente prédica. Tal como mencioné anteriormente, la voz del Espíritu Santo viene del corazón y la voz de Satanás viene de afuera de su ser a través de pensamientos carnales por las ondas en el aire que Satanás esparce, como las ondas de la radio. Es como si alguien estuviera ante la entrada principal de su casa. Para entrar, tiene que atravesar esa puerta. Por cierto, tendrá que traspasar esos pensamientos carnales. Aquí... Los pensamientos carnales están enfrente de la puerta y Satanás es quien los controla. Esto lo doy como un ejemplo para una mejor comprensión. Sin embargo, aquel que ha llegado al nivel del Espíritu no tendrá pensamientos carnales. El Espíritu Santo que mora en su interior siempre guiará su corazón. Por ello, no requerirá memorizar algo al momento de dar un consejo le vendrá automáticamente la palabra de Dios y los pasajes que debe mencionar. No precisará esforzarse en recordar algún pasaje o versículo. La respuesta, reitero, le vendrá de su corazón por el Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si se esfuerza... Por oír la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no se quedará callado. Hará todo lo posible para ayudarlo a extirpar toda falsedad de su corazón y a poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Desde luego, Dios le dará poder y fortaleza para ello y podrá desechar toda esa hipocresía y maldad más rápidamente con el poder de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y su propio esfuerzo. Todo unido. Cuando acepta al Señor como su Salvador, Dios lo perdona de sus pecados y así recibe el bautismo del Espíritu Santo. No obstante, esta obra del Espíritu Santo no es solo una acción momentánea y aislada. Él permanentemente lo ayudará a limpiar su corazón. Limpiará la naturaleza carnal y pecaminosa de su corazón hasta que no quede nada de ella. Asimismo, quemará todo deseo de pecar con el fuego del mismo Espíritu. Sin embargo, deberá procurar mantener esa llenura del Espíritu Santo todo el tiempo para que éste pueda obrar de esa manera en forma continua. Hermano, le hago una pregunta. ¿Qué es lo más importante para mantener la llenura del Espíritu Santo? Sí, es la oración. No deberá dejar de orar. Es imposible llegar al nivel del Espíritu sin orar. Jamás deberá dejar de orar. Les cuento algo. Hay un hermano a quien estoy agradecido. Solía caer en tentación al enfrentar alguna prueba o dificultad en su vida, no obstante, inmediatamente se levantaba y era porque nunca dejaba de orar. Son pocos los hermanos que han estado conmigo desde la fundación de esta iglesia que jamás dejan de orar. Ahora todos ellos son líderes. Sin embargo, hay algunos que aún cuando no dejan de orar, son lentos en su crecimiento espiritual. No pueden despojarse de sus pensamientos carnales. Por eso no progresan en su vida espiritual. Como no han dejado de orar, no han caído en tentación y han superado toda prueba. Por eso les reitero, nunca deben dejar de orar. Si lo hacen, perderán la llenura del Espíritu Santo y no tendrán dominio propio sobre su alma. Hermanos, no puede vivir una vida cristiana en sus propias fuerzas. Precisa la ayuda del Espíritu Santo. Si pudiera ser salvo sin necesidad del Espíritu Santo, Dios no lo hubiera enviado. Los que dejan de orar son necios. Si dejan de orar, aunque digan que tienen fe, en realidad no son cristianos. La fe se manifiesta en el momento de las dificultades y pruebas de acuerdo a su nivel de fe. No solo una vez, sino en forma continua. El Espíritu Santo limpiará su corazón y quemará toda naturaleza carnal y pecaminosa de su interior. Deberá mantener la llenura del Espíritu Santo para que éste continúe obrando en su corazón. Para ello, primero, deberá orar. Segundo, deberá llegar al nivel del Espíritu. Deberá meditar en la palabra de Dios. Estar siempre alerta y ser fiel al reino de Dios. Lucas, capítulo 11, versículo 13, cita: Pues. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dios envió el Espíritu Santo a esta tierra para ayudar a sus amados hijos y se lo envía a todo el que cree en su Hijo Jesucristo. Además, si le pide a Dios el poder del Espíritu Santo, Dios se lo dará con gozo. Hermanos, Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Espero que todos le pidan a Dios la ayuda del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que el Espíritu Santo los pueda guiar y así disfruten de una vida bendecida como hijos amados de Dios. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Que este mensaje se haga fe y vida en todos tus hijos. Padre, todos los que son verdaderos hijos tuyos deben oír la voz del Espíritu Santo. En estas prédicas estoy compartiendo cómo pueden oír la voz del Espíritu Santo y los obstáculos que impiden que oigan su voz. Padre Celestial. Que estos mensajes se hagan alimento espiritual en cada uno de tus hijos para que así puedan oír claramente la voz del Espíritu Santo. Que la luz de tu Espíritu venga sobre cada uno de ellos. Gracias Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de Amor. Pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia. Fuera, quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda. De cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad fuera a, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalecelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen. Que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué debe hacer para oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él? El Espíritu Santo, que entiende y escudriña el corazón de Dios, vive en nuestro corazón y hace de Él su templo o morada. Si llega a escuchar la voz del Espíritu Santo y lo obedece en toda circunstancia, todo lo que haga prosperará. Queridos hermanos y hermanas, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, reverendo Jeroclín, llegue a obedecer siempre la voz del Espíritu Santo y siga su dirección. Y así viva todo el tiempo una vida bendecida. Meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.